Bienvenido a AppSky. En esta serie de videos te voy a mostrar cómo crear la aplicación llamada AppSky Logística utilizando el módulo de torre de control. Te voy a enseñar cómo poder crear las diferentes torres de control, cómo establecerle los permisos para que pueda monitorear en cierto rango de radio y cómo establecer también controladores, cómo gestionar los motivos y la bitácora de todo lo que ha pasado en el módulo. Te voy a enseñar cómo poder hacer la configuración y el monitoreo de al menos una torre de control. Aquí, por ejemplo, tenemos esta siguiente torre de control y este es uno de los usuarios que está registrado en esa torre. Por lo tanto, le estamos haciendo el monitoreo y el tracking en tiempo real de su ubicación. Te voy a dejar en la descripción del video el link para que puedas descargar los recursos y sigas el tutorial paso a paso. El siguiente paso es definir el diseño de nuestra aplicación. Para ello entramos a la pestaña que dice diseño y realizamos los siguientes cambios. Para la parte de la plantilla yo lo voy a dejar en blanco, seleccionamos la plantilla en blanco. Para la parte de la botonera básicamente es la apariencia que va a tener el menú de la aplicación. Yo voy a elegir el que dice layout número 9 y para la parte de página de inicio unificada vamos a seleccionar esta imagen. Si descargaste los recursos básicamente sería esta imagen. Por último, podemos configurar la moneda, en mi caso peso mexicano, el idioma español de manera predeterminada y si queremos también seleccionar algún tipo de fuente, podemos seleccionarla desde aquí. El primer paso, iniciamos sesión en AppSky y escribimos el nombre de nuestra aplicación. Le damos en crear y listo. Para definir el color de nuestra aplicación tenemos varias opciones. Tenemos al menos tres opciones para modificar el color. La primera de ellas es entrando aquí a la sección que dice colores y modificando las opciones que vienen aquí de manera predeterminada. Podemos cambiar el texto, el fondo y el borde de algún elemento. Por ejemplo, podemos cambiar esos elementos de los botones, por ejemplo. Simplemente seleccionamos el cuadro y aquí modificamos el color que queremos. La segunda barra que viene aquí es para cambiar el color y la tercera es para saber cuál es la transparencia que va a tener. De esta manera podemos modificar sin ningún problema el texto, fondo y borde. La segunda opción, que es un poco más compleja, es irnos a la parte inferior y si tienes conocimientos acerca de CSS, aquí sería que puedas escribir tus estilos. La siguiente opción es en el menú de la izquierda, en la parte de utilería, CSS Codes. Aquí puedes buscar fragmentos de CSS que puedes utilizar. Del lado izquierdo es cómo se ve actualmente y del lado izquierdo es cómo quedaría con este código. Simplemente seleccionamos aquí, le damos este botón para que se copie y lo venimos a pegar a esta sección, le damos en guardar y listo. Independientemente de qué aplicación estés creando, si la de aventones, seguridad, maratones o logística, lo siguiente es agregar el módulo. Prácticamente entramos a la pestaña de módulos y escribimos control para que podamos tener el módulo de torre de control, le damos clic y listo. Lo siguiente es establecer la configuración de Twilio. Recordemos que para la parte de las notificaciones vamos a utilizar la API de Twilio para hacer el envío de SMS. Para ello, el primer paso pues es tener una cuenta activa en Twilio. El segundo es irnos a la parte donde dice configuración de la aplicación. Esta información la sacaríamos de la siguiente manera. En la parte de la consola de Twilio, aquí podemos establecer o sacar el SID y también el token. Por cuestiones de seguridad, pues no voy a mostrar el token para esta cuenta, pero prácticamente aquí lo obtendríamos y lo estableceríamos en esta parte. Para la parte del SIM, nos iríamos a donde dice teléfonos y números verificados. Prácticamente aquí tienes que verificar tu número, le darías aquí en este botón y pondrías aquí la alada de tu país, el número y alguna de las opciones para validarlo por SMS o también por llamada. Prácticamente aquí pondrías tu número, después la zona horaria y podrías habilitar todas estas funcionalidades de parte de la aplicación para que se pueda hacer chat entre los usuarios, la parte de correo llamada y también por WhatsApp. Lo siguiente a configurar son las administración de las razones. Para ello vamos a dar de alta las siguientes tres y nos vamos a la pestaña que dice manejar o administrar razones. Previamente ya di de alta estas dos.
Para dar de alta una nueva, nos vamos a este campo y aquí escribimos la razón. Le damos en guardar y listo. Si todo está bien, nos debe de aparecer ese nuevo registro en el listado de administración de razones. Esto es para cuando quieran dejar la torre, puedan seleccionar cuál es la razón de por qué están dejando. Lo siguiente es dar de alta las torres de control. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Independientemente de cuál aplicación estés haciendo, si la de aventones, la de seguridad, logística o maratones, los pasos son los mismos y vamos a dar de alta las mismas torres de control, básicamente los mismos nombres. Para efectos de este video solamente voy a dar de alta el primero. Los siguientes pues son exactamente los mismos, hay que llenar los mismos datos. Nos vamos a la pestaña que dice administrar torres de control y le damos en agregar una nueva. Previamente ya llena este formulario que nos va a pedir el título, dirección, descripción, nos va a pedir si tiene un tiempo predeterminado, el radio, si vamos a manejar radio, y también nos va a pedir en este caso cuál es la duración. 60 le voy a poner para el tiempo y el radio de 1 kilómetro. Le voy a poner que se permita el chat entre el administrador de la aplicación y los conductores, y también entre conductores. Por último, le pongo un icono. Si descargaste los recursos, sería prácticamente este documento. Solamente para tener la diferencia de cuál es cuál, cuál torre es cuál, así que le damos en guardar y listo. Si todo sale bien, nos debe de aparecer la nueva torre listada dentro de esta sección. Como podemos ver, aquí está y listo. Lo siguiente es definir el tiempo en el que la torre estará disponible. Para ello vamos a tomar como referencia para este video la torre de control del Zócalo de la Ciudad de México. Para ello nos vamos aquí al apartado donde dice administrar torres y en la sección o en la fila del Zócalo le damos en este icono. Nos va a habilitar lo siguiente, vamos a dar de alta lo siguiente. Vamos a ponerle prácticamente que va a estar disponible todo el día. Por lo tanto, tengo que hacer lo siguiente. Tengo que guardar de uno por uno, de lunes a domingo, ponerle prácticamente de las 00 a las 23:59. Y de esa manera habilitamos para que la torre de control esté disponible a las 24 horas. Para poder definir al propietario y a los usuarios de la torre de control, podemos hacer lo siguiente. Nos vamos a la pestaña que dice conductores o administradores y nos van a aparecer todos los usuarios que se han registrado en la aplicación. Una vez ahí, podemos hacer lo siguiente. Prácticamente sería en la sección donde dice el más. Aquí podemos definir si un usuario es administrador o no. Por ejemplo, si es propietario, le damos a este botón y le ponemos prácticamente a qué torre pertenece. Por ejemplo, la del Zócalo, y le damos en guardar. También, otra de las funciones interesantes es que podemos definir un icono para cada usuario y así poderlos monitorear cuando nos aparezca el mapa en la parte de las torres, los conductores por torres. Este es el icono que viene de manera predeterminada. Si tú le das clic aquí sobre este icono de lapicito, aquí puedes subir un icono personalizado y ya nada más le darías en guardar. Son personalizados para que en el mapa te aparezca este icono y puedas identificarlos mejor. Lo siguiente es dar de alta a los conductores a las diferentes torres. Para ello nos vamos a la pestaña de nuevo de conductores. Y ahí buscamos el registro del usuario o el conductor que vamos a añadir a la torre y le damos en el icono del más. Por ejemplo, aquí seleccionamos la torre al que queremos añadirla y le damos en guardar. Si todo sale bien, ya estará agregado ese usuario a esa torre. Para ver el resultado podemos ir de nueva cuenta a la misma pestaña y podemos revisar la parte de este icono. Si le damos clic aquí nos aparece los logs de a cuáles torres está asociado. Y también recordemos que podemos darlo de alta a múltiples torres sin ningún problema. El apartado de mensajes sirve para que se puedan comunicar el administrador de la aplicación
y también los usuarios, que básicamente son los conductores a monitorear. Esto es dependiendo de cómo tengas configurada la torre. Simplemente nos vamos aquí a torre de control y podemos revisar cómo se tiene la parte de los chats. Podemos generar o establecer que se puedan permitir chats entre administrador y el usuario, y también entre usuarios, simplemente poniéndole aquí sí. Y bueno, aquí me falta la dirección y listo. Para poderlo administrar desde el editor, tenemos que ir a la parte de mensajes. Aquí nos va a aparecer un pequeño recuadro o formulario donde podemos analizar a quién le podemos enviar información. Podemos hacerlo de manera masiva, es decir, a todos los que estén registrados en cierta torre, les va a llegar el mismo mensaje. Simplemente seleccionamos el nombre del usuario, administrador, y seleccionamos también la torre. Nos van a aparecer los nombres de los usuarios. Si quisiéramos enviarle un mensaje a uno en particular, simplemente lo seleccionamos y le escribimos aquí el mensaje y le damos en enviar. También podemos hacerlo si establecimos algún usuario como administrador. Podemos entrar desde la aplicación y tendría esta apariencia. Y aquí podríamos ver los mensajes que se han enviado. Otra sección que también podemos sacarle provecho es la del fondo o background. Básicamente es el fondo que va a tener nuestro módulo. Nos vamos a la parte de fondo y aquí podemos subir las dos imágenes. Siempre y cuando no esté habilitada desde la parte de diseño que se utilice la imagen principal. Ahorita vamos a ver dónde cambiarlo. Tienes que quitar este check para que puedan aparecer aquí el fondo de subir las dos imágenes. Esto realmente es útil cuando queremos tener algún fondo particular diferente a los demás módulos, pero si con un fondo es suficiente para ti, lo puedes establecer aquí en página de inicio unificada. ¿Ok? Entonces, está esa sección y es básicamente para poner el fondo de alguna imagen. ¿Ok? Vamos a revisarlo. Aquí ya está, seleccionamos el módulo. Recuerda que tienes que quitarle de nueva cuenta aquí donde dice usa la imagen de inicio como fondo para todas las funciones. No tiene que venir la palomita. Nos vamos a fondo y ya nos habilita los botones. Podemos subir las imágenes en estas dimensiones y aparecería como fondo en este módulo. La parte de los reportes o logs podemos revisarla desde la sección que dice registros. Aquí podemos filtrar ya sea por cliente. En caso de que no seleccionemos un cliente, pues nos trae la información general. Podemos filtrarlo también por un rango de fechas y nos va a traer básicamente cuántas veces se han utilizado, por ejemplo, los motivos de por qué abandonan la torre. Y también un listado del tiempo que se han registrado en cada torre. Entonces puedes obtener sin ningún problema un reporte por cada usuario o también la parte de las estadísticas de los motivos y los tiempos de las torres. Lo siguiente, vamos a añadir el módulo de queues. Para ello entramos a la pestaña de módulos, escribimos la palabra queue y le damos clic y listo. Antes de configurar el módulo de queues, tenemos que realizar una preconfiguración, que es asociar las credenciales de Twilio para que se pueda hacer el envío por SMS. Nos vamos a la pestaña que dice configuración de la aplicación y vamos a establecer el token, el seed y también el ID. Para ello, una vez que te crees la cuenta en Twilio, sería que entres a la consola. Aquí aparece la información del SID, el token, y para el caso del ID del SIM, tienes que haber dado de alta al menos un número verificado. Prácticamente te va a solicitar el código del país, el número y recibir una verificación por SMS o por llamada. Lo siguiente es dar de alta las colas. Prácticamente vamos a dar de alta la misma cantidad de elementos que utilizamos en las torres de control. Para ello nos vamos a la pestaña que dice administrar colas y damos de alta cada una de ellas. Prácticamente le damos aquí en agregar, escribimos el título, descripción,
ponemos si necesitamos temporizador o no. En este caso le voy a poner 10 minutos del temporizador y le damos en guardar. Si todo está bien, nos debe desplegar ya la nueva fila. Aquí viene prácticamente la información de cuando se creó, el título y las acciones, como cual podemos editar, podemos mostrar quién, qué usuarios están dentro de esta fila, eliminar la fila y también manejar los días de trabajo. Aquí prácticamente sería establecer qué horarios va a tener. En mi caso le voy a poner que va a estar disponible 24/7, así que aquí le voy a poner de esta manera y voy a dar de alta cada uno de ellos de lunes a domingo. Lo siguiente es definir qué usuarios van a ser administradores. Para ello nos vamos a la pestaña que dice clientes o admins. Prácticamente aquí nos va a aparecer una lista de todos los usuarios que se han registrado en la aplicación. Para hacerlo administrador simplemente le damos en esta columna, en este botón, le damos clic y le ponemos en aceptar para que ahora lo haga administrador. Si todo está bien, ahora nos debe de aparecer de la siguiente manera. Aquí tengo una sesión abierta con ese usuario y contraseña. Por lo tanto, prácticamente sería de esta manera. Vamos a darle en recargar y vamos a ver el cambio. Aquí está. Ahora tiene otra apariencia. Prácticamente se le habilitan permisos de administrador. Puede ver todas estas secciones sin ningún problema. También podemos quitarle el acceso dándole otra vez clic aquí y dando en aceptar para quitarlo como administrador. Lo siguiente, vamos a dar de alta las notificaciones. Para ello nos vamos a la pestaña que dice notificaciones y agregamos al menos uno. Vamos a establecer estos valores, previamente ya los cargué. Prácticamente vamos a hacer que se envíe una notificación por SMS y por push notification cuando el usuario alcance el top 3 en la fila. Vamos a ponerle ambos, vamos a establecerle que sí y aquí ponemos prácticamente esto. Esto va a ser reemplazado por el nombre del usuario, este va a ser reemplazado por la posición en la fila. También de manera opcional podemos agregar que cuando le den clic en el push notification les abra cierto módulo. En este caso el de queue module estaría bien. De manera opcional puede subir una portada para que aparezca en la notificación y le daríamos en guardar. Recordemos que el SMS se va a enviar por medio de Twilio, así que es importante establecer las APIs para que pueda hacer la conexión. Si le damos aquí notificación y ya podemos ver que ya está listo. Podemos dar de alta todas las notificaciones que queramos sin ningún problema. Lo siguiente es establecer los motivos por los cuales alguien puede abandonar una fila. Para ello nos vamos a la pestaña que dice gestionar motivos y damos de alta al menos estos dos. Prácticamente estos serían los motivos que le aparecería al usuario cuando quiera abandonar la fila. Si quieres agregar otros, puedes establecerlo desde aquí y puedes dar de alta todos los que sean necesarios. Lo siguiente es la parte de publicar la aplicación. Primero vamos a establecer los iconos. Vámonos a la parte que dice aplicación, establecemos el nombre, le damos en guardar y subimos los iconos en estas resoluciones: 256, 128 y 512. Por último, podemos establecer el splash screen. Prácticamente es la imagen que va a aparecer cuando iniciemos la aplicación. Vamos a subir en este caso, si descargaste los recursos, sería esta imagen. Lo siguiente es realizar la activación de nuestra aplicación. Para ello nos vamos a la pestaña que dice publicación. Le damos aquí donde dice listo para publicar. Esto lo dejamos tal cual viene, solamente en caso de ser necesario podemos cambiar el nombre de la aplicación. Para poder activar, o uno de los motivos de activarla es que si no la activamos no podemos generar el código fuente tanto de Android, tampoco de iOS, ni tampoco el APK ni el AAB. Le damos en este botón para empezar la activación. En mi caso yo ya tengo una suscripción activa, así que simplemente la voy a establecer ahí. En tu caso sería que puedas revisar la parte inferior donde puedes contratar alguno de los planes disponibles. Le voy a dar en guardar. Si todo sale bien, me debe de aparecer la siguiente imagen, prácticamente de éxito. Una vez que nos aparezca ese mensaje, le damos donde dice clic aquí y nos va a mostrar el listado de aplicaciones. Podemos ver que ya está activa.
dice suscripción válida, le damos donde dice editar y vamos de nuevo a donde dice publicación. Solamente para validar que ahora ya podemos generar el código fuente de iOS, el código fuente de Android y también los archivos, en este caso el APK y el .wav. Ahora, para la parte de cómo monitorear una torre de control y los usuarios que están cerca de la torre, prácticamente nos iríamos a la parte donde dice conductores de torre. Aquí seleccionamos la torre que queremos monitorear, en este caso Zócalo. Y aquí podemos ver los usuarios que están asignados o están registrados para esa torre de control y cuál es la distancia en kilómetros que se tiene. En este caso podemos ver que solamente uno de los usuarios está cerca. Recordemos que depende mucho de cómo hayas configurado la torre de control, porque en este caso nosotros la configuramos que el radio fuera de 1 kilómetro, es decir, si el usuario está a más de 1 kilómetro de radio, no va a aparecer en el mapa. Hasta que entre en un radio de 1 kilómetro, va a empezar a aparecer el monitoreo. Entonces es importante que lo sepas para que a la hora de configurarlo, tengas en cuenta que solamente se va a mostrar si está dentro del radio. Desde el punto de vista del usuario final, del conductor, vería prácticamente esto. Y bueno, prácticamente esto es al que está registrado, que es el de la CDMX. Podemos chatear aquí sin problemas con alguno de los usuarios. También podemos dejar la torre. ¿Por qué? Por ejemplo, porque ya llegamos, ¿no? Aquí seleccionamos algún motivo de por cual se está dejando la torre. Prácticamente aquí podemos decir que ya nos atendieron. Le damos en guardar y listo. Entonces, ya como podemos ver, ya no aparece ese usuario. Y como ya no aparece, empieza la parte de el temporizador o el cronómetro hacia atrás. Si nosotros buscamos en la parte de registros, vamos a ver cuál es el usuario que viene aquí. Le damos aquí en mi cuenta y prácticamente es este. Así que lo buscamos y le damos en ver datos. Y listo, prácticamente aquí está el log, el motivo por el cual dejó la torre y en dónde estuvo y en qué posición prácticamente. Entonces, de esta manera es como puedes hacer el monitoreo de las torres de control y también ir agregando o quitando usuarios. Y así es como se crea una aplicación en tiempo récord. Para ver el resultado puedes visitar nuestro perfil de Play Store y revisar esta u otras aplicaciones. Si tienes dudas adicionales puedes contactarte con nosotros por los diferentes medios y en breve resolveremos tu pregunta. También te puedes unir a nuestro grupo de WhatsApp o también registrarte en nuestro sitio de comunidad de AppSki, donde podrás ver ejemplos prácticos e información útil para tu aplicación. Gracias por